Y el equipo ganador, un equipo que llega desde Pontevedra, Galicia, Atlética Balminor. Jenny Fernández, Victoria Rodríguez, Patricia Pereira, Eva Cid, Rocío Rodríguez y Laura Varela. El Balminor. Un segundo, ahora vamos con esta premiación. Hay una, atención por favor, escuchen, hay una reclamación. Vamos a parar de momento la clasificación cadete de hombres. De momento ahí tranquilos, no hay prisa, tenemos toda la mañana para entregar esta medalla. Recuerden que en el video marcador van apareciendo las clasificaciones provisionales, tanto por equipos como a nivel individual de esta carrera promesa de hombres. Está reunido el jurado de apelación para ver esa reclamación rápidamente. Solucionaremos este pequeño problema. A ver, todo el problema radica en que algunos atletas al pasar por las alfombrillas no han saltado el chip y puede variar la clasificación individual. Rogamos por favor que aguanten unos instantes y rápidamente efectuamos esta entrega. Thank you.
corriendo los atletas promesas, que están haciendo 11.050 metros. Han salido 125 atletas. Hay dos equipos, el Club Atletismo Popular de Alcobendas y el Camargo Salgar de Cantabria como principales aspirantes. No saltó el chip del tercer clasificado, es el Fútbol Club Barcelona. Provisional de la carrera promesa. Vamos a ofrecerles información en la videopantalla. Cuando tengamos los de la clasificación, la entrega de premios. Cadete de hombres. Thank you.
Y vienen los promesas. Clasificados en esta carrera promesa de hombres. Y por equipos el Camargo Salgar, el Club Atlético Popular de Alcobendas y la Asociación Atlética Cataluña. Cuarta, el Pueblo de Nerja es quinto, el Atletismo Toledo es sexto, están cumpliendo los pronósticos. Con el Camargo Salgar y el Club Atletismo Popular de Alcoba. Pantalla, uno de los representantes del Camargo Salgar es uno de los hermanos Lozano. Es el dorsal 654 de Álvaro Lozano. Esa pantalla que ya ofrece imágenes en directo gracias a las cámaras distribuidas por este circuito del cuartillo. Este circuito permanente de campo a través de la Diputación Provincial. Vamos con la entrega individual de la carrera cadete de hombres. Vamos con esa entrega individual cadete, los tres primeros clasificados al podio, por favor. Tercer clasificado es Jonathan Romero del Fútbol Club Barcelona.
Fernández es el segundo clasificado. De La Salle, Jamón de Teruel. Y el primer clasificado, Ignacio Díaz Cano, del Club Atletismo Toledo Caja Castilla-La Mancha. Vamos de nuevo con esa carrera promesa. Van a entrar ya los primeros clasificados. Ha llegado ya Mohamed El Bendir, primer clasificado. Atleta del Club Atletismo Popular de Alcobendas. Gran victoria de Mohamed El Bendir. Iván Fernández, el segundo clasificado del Camargo Salgar. Aquí llega el tercero. Illas FIFA, de la Federación Atlética Cataluña. Este es uno de los hermanos Lozano, es Alberto Lozano, del Camargo Salgar. Lazar, que ha entrado también. Guillén Durán, ahora entra otro de los hermanos Lozano, Camargo Salgar también, el Camargo Salgar que toma ventaja sobre el Club Atletismo Popular de Alcobendas. Alberto Sánchez, otro atleta del Camargo Salgar, el Camargo Salgar que ya ha cerrado. Es evidente que el Camargo Salgar se va a llevar el primer puesto por equipos. El Camargo Salgar, que se ha impuesto con
22 puntos. Al podio la Federación Atlética Cataluña, el Club Atlético Popular de Alcobendas y el Camargo Salgar. Tercer clasificado. La Asociación Atlética Cataluña. Asociación Atlética Cataluña, al podio, por favor. Está entregando Francisco Carrapicho, presidente de la Federación Extremeña de Atletismo. La segunda posición para el Club Atletismo Popular de Alcobendas. Se ha contado con el ganador individual, Mohamed El Bendir. Ahí a la derecha de esas imágenes que pueden seguir en el vídeo marcador. Un equipo muy fuerte, este de Alcobendas. Pero quien realmente ha triunfado, el que se ha llevado el primer puesto, el Camargo Salgar de Iván Fernández, los hermanos Lozano, Eduardo González, Álvaro de la Fuente y Pablo García. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a proceder a la entrega. María Pérez, del puerto de Alicante. Y Leticia Fernández, las dos primeras clasificadas en esta carrera juvenil de mujeres. Vamos con la premiación individual de la carrera promesa de hombres. El tercer puesto para Ilias Fifa de la Federación Atlética Cataluña. La segunda posición para Iván Fernández del Camargo Salgar. La victoria individual para Mohamed El Bendir, del Club Atletismo Popular de Alcobendas. La mitad de carrera para las atletas juveniles. Recuerden, y hay dos atletas que van claramente...